Los científicos dejan el lugar cada vez más entusiasmados con sus hallazgos y convencidos de que es una de las fuentes de fósiles más prometedora. La temporada de investigación paleontológica en terreno en el Valle de las Chinas, en Cerro Guido, terminó con éxito. Finalmente, lo que nos trazamos hace 11 años atrás, que era investigar un afloramiento de un valle, hoy día se han transformado en la más importante compendio de los últimos 20 millones de años de historia natural de la era de los dinosaurios y parte de la historia de los mamíferos. Y a través de los dinosaurios también nos hemos dado cuenta de que parte importante de las biotas del hemisferio sur se han formado en este lugar en conjunto con Antártica. Esa conexión intrínseca Sudamérica-Antártica está plasmada en las rocas de la China y del Cerro Guido. Hace poco revelaron el que sería el hallazgo más importante, un esqueleto casi completo, bien conservado y semiarticulado de una nueva especie de anquilosaurio. Lo bautizaron Stegourus elegacens, dinosaurio con una antigüedad de 71 a 74 millones de años. Se suman en esta temporada una gran cantidad de vertebrados, incluyendo mamíferos y nuevos restos del anquilosaurio y otras especies. En esta temporada hemos logrado avanzar bastante con la diversidad, por ejemplo, de linajes como Stegourus, este nuevo dinosaurio que fue portada en la revista Nature. Encontramos más representantes de ellos y, por lo tanto, va a servir para entender muchos aspectos funcionales, pero también de comportamiento. Aparentemente se movían en grupos, vivían en pequeñas comunidades. Estos pequeños grupitos tendrían dimorfismo sexual. Ahora vamos a poder identificar cuáles son las hembras y los machos. Los estudios que lideran la Universidad de Chile y el Instituto Antártico miran este escenario desde distintas perspectivas. ¿Por qué estudiar esas flores del pasado, cierto? Las plantas tienen una gran ventaja, son excelentes como retratos climáticos. Entonces, en el momento que tú encuentras una hoja con tamaño más grande, con bordes lisos, tú tienes una información climática, o sea, de un lugar obviamente más cálido, más húmedo. Vemos los últimos 20 millones de años de un periodo cretácico que termina con la extinción de los dinosaurios, y lo que nosotros vamos mirando son ambientes marinos y continentales en esta secuencia, que abarca 1.390 metros de espesura de roca y también fósiles asociados a estos afloramientos. Otra línea de estudios analiza los restos de incendios forestales ocurridos hace millones de años y que también contribuyen a conocer cómo era el clima en la zona. El material fósil recolectado por los investigadores será exhibido en el futuro Centro Antártico Internacional para que lo conozca toda la comunidad.